5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, no mames. O sea, no, no, pero, sí, mamá, pero no chistes. O sea, ¿qué? O sea, 15 segundos, cabrón, puta. O sea, ya quisiera yo 7. Dura 12. Amor, pasión, misterio, infidelidad y cómo combatir la rutina sexual son los temas que toca la obra A un orgasmo del divorcio, protagonizada por el psicólogo y sexólogo Rubén Carvajal y la playmate mexicana Are Rojas. A través de casos cotidianos de una pareja de esposos se manifiestan las inconformidades y los problemas que se desprenden en una relación donde la monotonía le gana la partida y deja de lado la pasión y el erotismo. Asistir a una función de A un orgasmo del divorcio es ser testigos y participantes activos de una terapia sexual. Temas como el punto G de hombres o mujeres, los juegos de roles, las inhibiciones en la cama podrán sonrojar a más de uno. Les voy a dar una técnica infalible para que lo encuentren y no les den las 4 de la mañana. Ya el señor tenga un bíceps de este tamaño. Ya la señora esté rosada y digo, no, ya, cabrón, ya me quiero dormir, ya, chingue su madre. O sea, búscale el punto que a tu mamá, cabrón. Ya. O sea, ya la señora ya está hasta la madre. Y el señor, como buen mexicano, dice, ah, no, ahora encuentro el punto que porque encuentro. Para que se eviten este drama y les den las 4 de la mañana buscando el punto G, les voy a dar la técnica. ¿Okay? Pero al final, y en medio de carcajadas, muchos terminan identificados con los problemas de Renata y su esposo. ¿Eres tú? ¿Yo? Sí, yo? Siempre el problema era yo, porque yo, loca, posesiva, celosa. Renata, ya no lo vamos a hacer, por favor, amor, ya. ¿Qué tiene de malo? Renata, era un juego, era una fantasía, fue tu idea, Renata. Y lo mejor, todos salen con la tarea de practicar cada una de las sugerencias que el doctor Carvajal brinda al público. No me dice qué está jugando. En ese juego interactivo entre los protagonistas y el público, cada asistente se convierte en parte importante del show. Vamos a diseñar un jueguito en donde vamos a tener una relación sexual. Y cuando estemos a punto de tener nuestro orgasmo, yo les voy a pasar... A un orgasmo del divorcio cierra temporada en el foro de On por ahora, pero vuelve recargado próximamente, por lo que los invitamos a que estén muy pendientes en las redes sociales de Are Roja Oficial y Rubén Carvajal. Y por supuesto, en Enredate los tendremos al tanto para que asistan a esta terapia teatral que divertirá y sonrojará a más de un asistente.